Soy Emi Caputo, los saludos del Autódromo de Buenos Aires, hoy en el Track Night de Speed Club, a bordo de esta maquinaza de Cobra Motorsport. Vengan conmigo que vamos a ver qué es lo que opina la gente. Acá con el Cocho López, ¿qué decirles? Pilotazo de nuestro país. Y quería preguntarte, ¿qué haces en este Track Night de Speed Club? Bueno, lo que pasa es que estoy en mi casa. Yo diría, ¿qué hacen ustedes en mi casa? ¿Habías participado alguna vez de algún evento de Speed Club? ¿Algún Track Night, algún Track Day? No, he participado casi de todos los eventos que hace el autódromo. Lo que pasa es que muchas veces vengo un ratito, algunas veces vengo mucho más, pero generalmente estoy siempre colaborando en distintos autódromos, en distintos lugares. Son para que la gente se divierta donde tiene que divertirse. Acelerar donde hay que acelerar y no en la calle, que esa es la realidad. Es muy importante que se mantengan todos estos eventos en todo el país. ¿Recomendás entonces los Track Nights, los Seguro. Track Days a la gente que le gusta el automovilismo y que quiere pasar un buen momento en el autódromo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El Autódromo de Buenos Aires, como todos los autódromos que tiene el país, están dedicados en su gran mayoría y en su gran tiempo a este tipo de eventos, porque es donde la gente realmente disfruta de su auto, disfruta de la velocidad y sobre todo con mucha seguridad. Por último, Cocho, acabo de ver que te subiste un auto. ¿Qué auto era? ¿A qué velocidad anduviste? Contame cómo te sentiste. Bueno, las velocidades son relativas porque se anda rápido. Lo importante es saber doblar rápido, saber frenar rápido, porque acelerar es muy fácil, es verdad. Pero frenar es muy difícil y hay que aprenderlo, hacerlo bien, como se debe hacer, y a doblar por donde se debe andar y aprovechar las cualidades del auto que tenga. Todos son buenos. Y bueno, ¿En qué auto estuviste girando? En Fiat Cronos. Tenemos varios Fiat Cronos en Buenos Aires, donde damos cursos y donde la gente del autódromo enseña el manejo deportivo. ¿Te divertiste, Cocho? Siempre me divertí en mi vida. Si tuviera que repetir la vida, la repetiría nuevamente. Muchas gracias, Cocho. Gracias a vos, un placer. Estamos acá con Hugo Gallego, creador y fundador de Cobra Motorsport. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, un placer. ¿Qué te parecen estos eventos así a la noche, los Track Nights de Speed Club? Mira, es mi primera vez, o segunda en realidad. La verdad es muy interesante. Hoy nada más que los mosquitos no van a buena, pero el resto después es un placer. Mucho ruido, mucha emoción, mucha adrenalina. La verdad que es un placer estar acá, invitado. La verdad que es muy bueno todo. ¿Alguna vez habías venido a algún Track Day, algún Track Night? Vine a un Track Night el año pasado, que fue la primera vez que vine. También un ratito estuve. Yo no soy muy del autódromo, si bien fabrico los autos, no soy del ambiente automotriz. Recién ahora me estoy empezando a meter, pero la verdad que fantástico todo este mundo, interesante. ¿Se lo recomendás a todos aquellos que les gusta el automovilismo? 100%, que quieren... 100%, y yo lo acompaño siempre a todos mis clientes, justamente con la capacitación y la toma de conciencia de lo que es el manejo, ofreciendo siempre lo que son escuelas de manejo, el Bianchi, el Nemo, quien fuese, que vengan a aprender a manejar, porque creo que es fundamental para estar dentro de un autódromo y disfrutar de lo que son estos bichos. Speed Club como organización, como evento, como todo, ¿cómo lo calificarías? Todo lo que recibí hoy, un 10. La verdad que 10 puntos todo. Espectacular, los chicos, todo, la atención, la verdad que la atención personalizada también que tuve, la verdad que increíble todo. Buenísimo, muchas gracias. No, un placer, gracias a ustedes. Bueno, estamos acá con Rubén Garay, una inminencia del automovilismo. Rubén, ¿habías asistido alguna vez a alguno de estos eventos, a algún Track Day, a algún Track Night? Había estado en un Track Day ahora 4 o 5 años por lo menos, o más seguramente. Estoy totalmente impresionado porque yo creo que en este momento de la Argentina tan particular es muy raro encontrar, como tenemos esta noche acá, calculo yo más de 200 autos y no sé la cantidad de gente. Recién veníamos entrando y hay una cola hasta la General Paz. Es algo que llama la atención, a mí por lo menos me llama mucho la atención, y evidentemente el automovilismo es y sigue siendo un deporte extremadamente popular
que genera mucho fanatismo, mucha gente que le gusta. Y si esto uno lo pudiera llevar por todo el interior del país, pasaría exactamente lo mismo. ¿Tuviste la oportunidad de subirte a algún vehículo, de dar alguna vuelta de acompañante, de poder manejar? Estuve recién con Gustavo Terrizano, que es un amigo mío, que corre con los Fiat Linea. Y estuvimos dando una vuelta que hacía años que no me subía. ¿Lo estás disfrutando entonces? ¿Es una propuesta que recomendarías a tu familia, a tus amigos, a la gente que nos está mirando para disfrutar un poco de...? Yo creo que a todo aquel que le gusta el automovilismo ya lo sabe, ya lo conoce. Y seguramente si tiene un auto bueno y lo puede disfrutar, no hace falta ni que yo se lo diga, lo va a hacer. Muchísimas gracias, gracias. Rubén, siga disfrutando. Hasta luego, adiós. Estamos con Hernán Lanas, campeón de... el Sport Prototipo más de una vez. ¿Y campeón o tricampeón? No. Campeón en el Sport Prototipo 2019. Bueno, después en la GT2, ese senior del GT2000 en su momento. ¿Qué opinás de los Track Days y los Track Nights como propuesta para el automovilismo argentino? Bueno, vos sabés que me sorprendió. Hoy en el equipo mío, creo que la gran mayoría son pilotos salidos del Track Day y muchos sorprenden la calidad de manejo que tienen y la adaptación rápida que tienen los autos. ¿Recomendarías este evento a toda la gente que quiere salir a hacer algo relacionado con el automovilismo? Sí, totalmente. Yo también laburo a veces de instructor en los Track Day, así que veo los pibes cómo evolucionan. Y la verdad que muchos chicos tienen el nivel para ya iniciar después alguna actividad profesional o semiprofesional del automovilismo. La verdad que hacer el camino del Track Day es muy bueno para el automovilismo. Por último, ¿qué opinás de Speed Club en sí como evento? No, bueno, la calidad del evento Speed Club, el nivel de los autos, el nivel de la presentación de muchos autos y de esta noche nocturna es muy linda. El manejo nocturno a mí me encanta, así que hacer un Track Day con Speed Club a la noche tiene su otro nivel que la noche te da. A mí me gustan mucho las carreras nocturnas, soy fanático del West, del Le Mans, y bueno, es muy lindo. Hemos girado muchas veces con la gente acá en la noche. Muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Thank you.